Hoy no debería perder nada de lo que pueda, ya que ha hecho espacio en el futuro. Llevamos tres días. Creo que es esta la de los puntos. Parece que voy a tener que dar bastante largo. No me lo puedo. Vamos a ver. Bueno, pero vamos primero a buscar pruebas de la doctora. Tengo a Lidia, que debería apoyar. Vivió en nosotros, en cada uno de nosotros, el futuro de Skyrim, el futuro de Tamriel. Y esta es, amigos, la fea verdad. Te han visto en compañía de los compañeros. Sigues una senda honorable, caminante. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? Ah, mi amiga Maven y yo. ¿Conoces a Maven, de Riften? Sabemos cuál es nuestro sitio en el mundo. ¿Has probado a trabajar? Puedo enseñarte algunas cosas. El pobre. ¡Batallador! ¡Dame tu dinero! No. No tengo ningún dinero. Será mejor que me des 5 septim ahora mismo o te destrozo la nariz. 10 septim mañana, pequeño batallador, o te rompo la cara. No, por favor. De verdad que no tengo dinero, Brett. Mañana te daré 10, pero no me pegues. ¿Qué miras? No me das miedo. Ya lo sabes, aunque seas mayor. Ay. No me da. Qué fuerte. Vale. Una joya que nadie va a echar en falta. Marcas de
Voy a recoger cosas, ¿no? Pues cojo. Bueno. Creo que hemos robado suficiente. Claro, ¿no? Nuestro taller, creo. No, que es para cocinar. Bueno, ahora que ya le dimos. Si no pasa el tiempo, no, sí que está pasando, pues nada. Vámonos, antes de que lo haríamos. Nada con esto. Bien. Vale. Mota. Llevarle la prueba. Hola. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio. Aún no tengo cargas. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? Nada, un plato. ¿Tienes noticias? ¿Has descubierto algo? Lo sabía. Déjame verlas, por favor. Los Thalmor, por los 9. Es peor de lo que pensaba. Así que, el Alcázar Guardia del Norte. Entonces sabremos dónde atacarles. Haré cualquier cosa para salvar a mi hermano. Te nos unirás, ¿verdad? Thorald no puede quedar a manos de esos monstruos. ¿Qué? ¿Por tu cuenta razonando con los Thalmor? Eso es una locura. Hablas en serio, ¿verdad? Muy bien, te daré una oportunidad. Pero si no lo logras, lo haré yo. ¿Qué ganas de hacer? Esta era una ciudad gloriosa. No. Pero entonces todo empezó a cambiar. Llegó el imperio. Basta. Necesito venderlo. Ah, creo que los caderos no me lo van a gastar. Bueno. Siguiente. Intimidad. Vale. ¿Qué hora es? Pues sí. Debería dormir. La fruta solo durará un día más. Tenemos que vender.
Y luego dormimos. Si algo que te guste, dímelo. Trabajo para Bel. Vente al comercio de Belezor en el mercado. Seguro que tenemos algo que necesites. Tú, si lo que quieres es vender. Interesante, por no decir algo peor. Con todo lo que ha sucedido. Por una parte, es difícil conseguir suministros, ya que muy pocos comerciantes se atreven a viajar por los caminos en estos días. Pero por otra parte, la escasez de suministros nos ha obligado a elevar los precios. Lo que importa es que tengo lo que necesitas, y vale hasta el último septim que cuesta. ¿No es obvio? Pues el fantástico clima y la gente tan hospitalaria, por supuesto. Por no hablar del interés especial que siento por los dragones y por las insignificantes luchas por el poder político. Ah, pero sin ninguna duda, el aspecto más persuasivo de este yermo helado es la batería de preguntas superficiales que me hacen constantemente. Señor. Avalorios, bagatelas, esa clase de cosas. Primero, de lo que tengo yo, ¿qué me? Una matista, bien. Granates, check. Huesos de dragón, me compras huesos de dragón. Me gusta. Tengo que tirar. Va, y en atuendo. Efectivamente, lo he robado. Vale. ¿Y qué decías que tenías? ¿Alguna comida para él? No. Ah, te puedo vender. Bien. No, por favor. Vale. Pues. Gracias. Vuelve cuando quieras. No pretendo ser maleducado, pero ahora estoy ocupado y no puedo hablar. Tú. Dime lo que necesitas. Esto. Tu servicio. Vigila lo que haces. Tranquilo, ¿eh? Va. Esta es una oda a los devotos protectores de Skyrim, los imperiales. Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? Vamos a brindar. ¿Estás de broma? ¿Me acabas de alquilar una habitación? Ah, que sigue siendo mía. Si necesitas otra cosa, avisa. Check. En arriba, creo. A nuestros enemigos vamos a diezmar. Sí. Vale. Pues 7, 12 horas. Un poco loco, pero bueno. ¿Cómo va la bendición? Bueno, asesino del rey. Pero me vale. Por tu muerte, comida. Para empezar bien. Bueno, hay que robar. Empezaremos por lo robado. Y como todos, pero tengo derecho a mirar, ¿no? Joder, que montan fiestas aquí de noche. Yo soy tan nórdico como cualquiera, pero no soy idiota. Trabajo para en el pasado como esos melena gris. ¿Te ha vuelto aquí? Ah, claro, que vino a dormir. Vale, línea recta y a la derecha. Que se está durmiendo igual debería estar. Y qué mejor forma que
mejorando armadura. Y esta es la que no tenía. La tierra. Ah, no, está aquí. No te hace. No te hace. No pasa nada. Y fundir lingotes todavía no puedo. La tercera nos estaría. Orientón y ya. Orientón, sé que no vino. ¿Qué necesitas? De ti. ¿Estás pensando en instalarte? Hay una casa en venta. Sí, voy a pagar ahora. Y son las 5:05. Pues nada, esperaremos viendo el paisaje. Pena no poder ver. Mira. Tendría que subir ahí. Bueno. Pues, tengo que aceptar lo pasado. ¿Es esto? La guerra es tan estúpida como nuestra enemiga. No me puedes asustar para obligarme. Vamos. Venga, veamos. Nunca hay. Tengo garras. Lo tienes jodido. Vale. A casa. Eres más fuerte de lo que aparentas. Me has cogido con todas las de la ley. Vale, yo me encargo, pero déjame en paz. En ciertas formas son más civilizados que la gente de hoy en día. Va. Ay, perro. Y esto es. Salón de los muertos. O sea, ese. Tum. Me interesa de momento. Muy bien por aquí. ¿Necesitas algo? Al contrario que el resto de mi familia, yo tengo trabajo que hacer. Confío en nosotros, en cada uno de nosotros, el futuro de Skyrim, el futuro de Tamriel. Y esta es... Skior dice que tengo la fuerza de Isgramor, y mi hermano su inteligencia. Algunas me figuraba que tenías talento para esto. Bien hecho. Yo puedo dinero. Skior te estaba buscando hace un rato. No lo sé. Solo dijo que tiene que hablar contigo antes de que hagas nada. Vale. No me gusta enfadarlo, pero hay un trabajo para ti, si lo quieres. Sí. Joder, pero podías darme los detalles. Ah, ¿no? Vale, entiendo. ¿Por qué está lejos? He estado sirviendo a los guerreros de Jorvasker desde que tengo memoria. No es alguno. Esto ya fue. No creo que esté. Ve así como funciona el círculo. Ostras, bueno. Eso.
Sí. ¿Necesario? ¿De águila roja? Vale. Anda, mira, eso ha dado una misión. Bueno, pues en una misión vamos a dar. Esta historia fue transcrita para que los pueblos de París estudian estudiante de Ibarra. Estará leyendo su género, ¿no? Fecha cercana al 1030 de la primera era, aunque como cualquier tradición oral es acá, gran parte es un anacronismo posterior. Curiosamente, en otros mitos antiguos de la cuenca aparecen historias sobre un rey parecido y su espada legendaria. Hace mucho tiempo nació un niño en las colinas hendidas, lo llamaron Faolán o Faolán, que en la lengua de la cuenca significa águila roja, debido a la chirriante llamada de pájaro que dio la bienvenida a su nacimiento y a las flores escarlatas de las montañas otoñales. Así comenzó su leyenda, un niño de la cuenca nacido bajo auspicios favorables con el mismo nombre del color de la sangre. En aquellos días, 10 reyes gobernaban la cuenca, y aunque los hombres eran libres, el pueblo estaba desperdigado y luchaba entre sí. Los augurios predijeron el destino del chico, un guerrero sin igual, primero y más destacado señor de la cuenca, elegido para unirlos a todos bajo su nombre. Faolán creció, igual que hizo su fuerza, y parecía que la profecía se iba a cumplir. La bandera del águila roja fue izada a lo largo de la cuenca y su pueblo prosperó. Entonces llegó Estra, emperatriz del sur, cabalgando hacia la guerra. Uno por uno los reyes le plantaron cara, uno por uno fueron callando, doblegándose con tratos imperiales o siendo asesinados en el campo de la batalla. Sus legiones llegaron por fin a las colinas hendidas y se enviaron mensajes para negociar la rendición. Faolán se negó a ceder la libertad de su pueblo, pero los más mayores tenían miedo, y lo expulsaron y aceptaron el yugo imperial. De este modo fue despojado por los invasores extranjeros, de su tierra, de su pueblo y de su propio nombre. En los años que siguieron, Águila Roja llegó a ser conocido como el espíritu indomable de la cuenca, indoblegable, inquebrantable, manchado con la sangre de sus enemigos. Reunió a hombres de la cuenca que le eran leales, aquellos que se aferraban a las viejas costumbres, que anhelaban la libertad y forjaron una nueva nación. Juntos caían de noche sobre los ocupantes y los traidores, desapareciendo al amanecer en los tirados y las cuevas para evitar ser capturados. No fue suficiente. Por cada patrulla y guarnición imperial que eliminaban, parecía que marchaban más aún desde el verde sur para sustituirlos. Una noche, bajo un cielo ahogado de nubes, los hombres de Águila Roja se calentaban junto a húmedos fuegos de un musgo que ardía lentamente. Una figura agachada y que arrastraba los pies se les acercó, cubierta de harapos, con el rostro encapuchado. Aunque sus hombres se burlaron y lanzaron piedras al extraño, Faolán sintió algo y lo llamó por señas. La capucha cayó hacia atrás en la tenue luz y la figura se reveló como una de las ancianas venerables más cuervas, que le ofreció poder a cambio de un brazo y firmaron un pacto. Así negoció con la bruja. Su corazón, su voluntad, su humanidad, desde ese día en adelante, el suyo fue un espíritu de venganza, sin piedad y más allá del remordimiento. Esto me suena. Los rebeldes crecieron en fuerza y número, y nadie podía hacerles frente. Los ojos de Faolán ardían fríamente en aquellos días ópalos negros que reflejaban una mente que no le pertenecía por completo. Transcurrieron 2 años y los extranjeros fueron expulsados de la cuenca. No obstante, dicha paz no podía durar, y una gran horda cayó sobre ellos, un rápido ejército de invasores como nunca hubo igual. Durante una quincena, los generales de Estra asaltaron la fortaleza de Águila Roja, hasta que él mismo salió a combatir, sin compañía y cubierto solo con su furia justiciera. 1000 extranjeros cayeron ante su espada llameante, y el enemigo fue expulsado. Aún así, al caer la noche, también cayó él. Los guerreros que fueron hacia él dijeron que, en aquella noche final, los ojos de Faolán volvían a estar despejados. Fue llevado hasta el lugar que le habían preparado, una tumba escondida en las profundidades de la roca. Con la fuerza que le quedaba, presentó su espada a su gente y prestó un juramento, que continuaran luchando y que cuando el último rincón de la cuenca fuera libre, le devolvieran su espada, para que pudiera levantarse y guiarlos de nuevo. De este modo, lo dio todo por su pueblo, su vida, su sueño y su espada.
Cuando todas las deudas sean pagadas con sangre, volveré a reclamarlos una vez más. Suena guay. Y... este bar. Pues tenía buena pinta. Bueno, rapaz, me aburro de esperar. Aquí estás. Aprendí a manejar la espada en la Gran Guerra. Casi perdí la vida fuera de la ciudad imperial. Regresé a casa a Skyrim cuando todo acabó, pero no servía para nada más que luchar. Vagué por ahí ofreciendo mis servicios con la espada, y además se me daba endiabladamente bien. Tenía bastante dinero, bastantes mujeres y bastante bebida, pero estaba perdiendo algo, mi corazón. Tuve suerte de que me encontrasen los compañeros. Ahora tenía un motivo para luchar. El honor de mis hermanos es más valioso que el dinero. Por supuesto, sigo teniendo bastante dinero. ¡Y bebida! Así es. Parece ser que tu momento ha llegado. La semana pasada vino a vernos un erudito. Decía que sabía dónde podíamos encontrar otro fragmento de Budrath. A mí me pareció un necio. Pero en el caso de que tenga razón, el honor de los compañeros nos exige que vayamos en busca. ¿Y eso es? ¿Una espada o algo así? Este es un encargo sencillo, pero el momento es perfecto para que sea tu prueba. Compórtate con honor, y te convertirás en un auténtico miembro de los compañeros. Farca será tu hermano de escudo en esta empresa. Él responderá a todas las preguntas que tengas. Intenta no decepcionarme, y que no lo maten. Ponéis a Farca de inútil para arriba. Ah, mira, está ahí. Vale, y la espada, y la roja. Cerca, cerca. Cerca de acá no queda. Arparcas. El último recluta, ¿no? Espera, ¿me equivoco? Nunca pensé que iban a dejar que me uniera realmente a los compañeros. Pero parece que últimamente dejan que entrar a cualquiera. Mal mecano. Eso me han dicho. Procura causar buena impresión. Yo volveré a casa por si me necesitas. Te vigilo para asegurarme de que te comportas con honor. Si eres fuerte y tienes honor, podré llamarte hermano. Ishgramor fue el héroe que originó a los compañeros. Uthrad era su arma. Eso debería haberlo explicado ya. Vino de la antigua patria y mató a todos los elfos. Pero no a todos, porque algunos de ellos siguen aquí. Un hombre inteligente vino y nos habló de un fragmento de hoja. Skior cree que podrías encontrarlo. Y se supone que yo te debo vigilar. Te enseñaré lo que pueda sobre cómo protegerte. No te retrases, hermano de escudo. Vale. ¿Y dónde queda eso? Allá abajo. Bueno. Haré dos por uno. Pues creo que voy a grabar al salir de aquí y continúo en otro. Es un honor verte de nuevo, mi señor. Te garantizo que todo lo que estoy preocupado por el resto de los mismo todos los días. ¿Tú cazas?
Vale. ¿Y a las afueras de... ¿Te apetece probar el Horker? ¿O quizá algo de ternera? ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. Nunca lo es. Soy dueño de la granja Pelagia, justo fuera de las murallas de la ciudad. Nimbil.